finalizando la obra que repartimos en 10 regiones en que dividimos el estado de Veracruz, entre ellas la región de la Huasteca Baja. Me encuentro en Chicontepec, en una vía que une comunidades aquí a la altura de Mexcatla. Estamos supervisando desde luego cómo va. Hay tramos ya avanzados, hay tramos que faltan, pero lo que quise dar a conocer acá, además del avance de la obra del segundo semestre de este año, es que nosotros sí tenemos palabra y que con hechos estamos cumpliendo el proyecto de desarrollar estas regiones a través de la infraestructura carretera, la infraestructura social, tan importante en estos lugares para el traslado de los productos agrícolas. Y pretendíamos con una reforma electoral tener más ahorros, reducir el gasto que se hace en partidos políticos, quitarles el 50% para que este plan de desarrollo regional con infraestructura en todas las regiones se acelerara. Lamentamos que se haya echado para atrás esa reforma electoral que nos permitía un ahorro de más de 400 millones de pesos tan solo en el próximo año, en el 2021. Sin embargo, he instruido al secretario de Finanzas y al secretario de Infraestructura y Obra Pública que rápidamente restablecieran el plan y que tuviéramos los ingresos suficientes para continuar estos años que vienen con el plan de hacer justicia a todas estas regiones. Como ustedes pueden observar, estamos cumpliendo, seguiremos transformando. El gobernador Cuitláhuac García, que se ha destacado por su trabajo, por su actuación eficiente, honesta, es un buen gobernador de este gran estado de Veracruz. Estamos aquí en la región del Totonacapan, ya hacia la costa, entre el tramo de la carretera Poza Rica-Papantla hacia Cruz Verde. En esta región para nosotros era muy importante hacer este tipo de obra porque impulsamos el desarrollo regional. No nos dio tiempo de inaugurarla, estamos en la pandemia, tenemos que cuidar la sana distancia, pero como ustedes pueden observar, ya quedó lista. Está entregada, es una obra de este año y listos, vamos a seguir transformando Veracruz. Estamos impulsando el desarrollo regional mediante la infraestructura carretera, rehabilitación, mantenimiento y construcción de vías de comunicación, fundamentalmente aquellas que permitan comunicar zonas turísticas con zonas agropecuarias, con las urbes, con el norte y centro del estado. Por eso aquí invertimos 57 millones de pesos. Esta carretera es muy importante porque tiene conexión con el norte del estado y el sur a través de la nueva autopista. Por eso rehabilitar el tramo que va a Naranjos y a Tamiagua era muy importante. Esta es la parte que está ya en Naranjos, de aquí empieza la carretera que va a Tamiagua. Por eso ya no hay pretexto para venir a la capital del marisco, acá en la laguna de Tamiagua, los invito. Ahora que estamos recorriendo la zona norte del estado, aproveché para ir visitando algunas de las obras que hemos realizado, ver los detalles que faltan. Ya casi todas están concluyéndose, como esta, que está aquí en el municipio de Tantima. Acá hicimos esta obra importante. Es parte de las obras que hacemos regionalmente. No olvidemos que lamentablemente en la zona norte se hizo poca obra porque pues nadie venía por acá, no se reportaban. Y por eso también estamos dejando evidencias de que lo que informamos ahora que fui al Congreso, pues es una realidad.
Particularmente en este municipio hemos avanzado mucho porque nos hemos coordinado con la alcaldesa, que está pues preocupada por el desarrollo regional que se puede impulsar aquí bastante bien. Me acompaña una de las funcionarias de este municipio porque fuimos detallando lo que falta y vamos a cumplir. Es la primera etapa de un tramo importante que va a dar mayor comunicación a este municipio. Vamos a seguir transformando los municipios del norte de Veracruz, es nuestro compromiso. El día de hoy inauguramos la carretera que comunica la ciudad de Poza Rica con el aeropuerto Tajín. Esta importante vialidad pues tiene que ver con la zona arqueológica del Tajín, aquí en Papantla, con los eventos para atraer el turismo que realizamos, la cumbre Tajín, ahora el festival de música que hacemos en Costa Esmeralda, que son motivo para que venga la afluencia de visitantes y turistas. Y obviamente contar con esta vialidad que comunica al aeropuerto y que antes era de terracería, pues es fundamental en este sentido. Me permití invitar a las diputadas federales de esta región, al diputado local de acá, porque ellos son quienes aprueban los presupuestos en la Cámara Federal para el Presidente de la República, en la Cámara Local para el Gobierno de Veracruz. Y gracias a su decisión de respaldar nuestros gobiernos, pues se han logrado obras como esta. También quiero hacer un énfasis importante. Tuvimos que hacer este tipo de evento con la sana distancia, pues debido a la pandemia nos hubiera gustado que ya la gente lo conociera. Es una vialidad súper importante en esta región y de esta manera estamos demostrando que estamos cumpliendo, seguiremos transformando Veracruz.